La tradició situa en el tercer diumenge de Quaresma de 1252 el naixement de Castelló de la Plana. Aprofitant la foscor de la nit, centenars de castellonencs agarraren les canyes i se'n van anar hasta el Pla. I així al Pla va nàixer l'actual ciutat de Castelló de la Plana. Us acostem per a conèixer els seus encants gastronòmics, perquè així estan fent-se coses grans, molt grans, diria jo. L'estratègic punt que sempre ha estat Castelló l'han convertida en porta d'accés a productes i cuines de tota la Mediterrània. El plat que avui ens prepararan ben bé podia haver-se cuinat en aquell temps que comerciants de França i d'Itàlia passejaven per estos carrers abans de continuar el seu viatge. Ens preparem per assaborir una pizza de calamar i tomàquets seques al restaurant Peñalén. Una oferta que no es pot rebutjar. Veritat? Castelló de la Plana té el seu vell solar al Puig de la Magdalena, un turó situat a peu de la serra del desert de les Palmes. Conten que un tal Peró de Granyana va ser el llaurador que trobà l'any 1366 la imatge de la patrona de la ciutat, la Mare de Déu del Lledó. I a més de taronges, hortalisses i oliveres, a la comarca de la Plana Alta destaca el cultiu de la mela, la qual cosa fa que s'elaboren uns torrons excel·lents. Bueno, los ingredientes básicos de un turrón son la miel, la almendra, fundamentalmente, que ocupa casi el 70% del producto, el azúcar, la clara de huevo y luego ya para las especialidades, pues el chocolate, la nata, etc. Nosotros fabricamos lo que son los tradicionales, el blando de Gijona y el duro de Alicante. Avui visitem el restaurant Peñalén, a Castelló de la Plana. Ja hem arribat al Peñalén. Venen amb mi? El restaurant Peñalén és tot un clàssic a la capital de la Plana. Antonino Barcos en la cuina i Emi Vidal, la seva dona, en la sala, són el gran referent de l'alta gastronomia en Castelló. I encara que la seva cuina és molt de la terra, molt mediterrània, Antonino Barcos no ha pogut oblidar les seues arrels de Navarra. Per això, en el seu menú sempre apareixen unes potxes, que són els fesols nostres. Les fa tendretes, ben fetes, senzilles, sense floritures, perquè els bons productes no necessiten cap d'adorno. La elegància de la decoració classicista, juntant un exquisit servei de sala, fan d'este un molt especial restaurant. Vaig a presentar-los a Antonino Barcos, que és el xef que va a preparar-nos la pizza. Lo que vamos a hacer va a ser cambiar un poco el concepto de que tenemos de pizza. Entonces lo que vamos a hacer va a ser una filo pizza, que va a ser en lugar de masa de pizza, vamos a poner masa filo. Luego el tomate lo vamos a poner con tomates secos. Y luego le iremos poniendo otros ingredientes, como es un poquito de cebollita pochada, los piñones, el calamar a tiritas y, para terminar, un poquito de seta. Lo primero que necesitamos es la base de la pizza, que la vamos a hacer con pasta filo. Esta pasta se puede encontrar en tiendas especializadas, en tiendas gourmet. Es una pasta que procede de los griegos y es una pasta que es muy fina, muy fina, muy fina. Entonces, para que tenga consistencia, lo que vamos a hacer va a ser irla doblando en capas. Vamos a coger una hoja de pasta filo, ya veis que es súper fina, y la vamos a reservar. Entonces, con un pincel vamos a coger un poquito de mantequilla líquida y la vamos a untar en la mesa. Vamos a poner pasta filo, la vamos a poner y lo vamos a volver a pintar otra vez. Entonces esto lo que va a hacer va a ser dejarnos brillante la pasta y pegar unas capas con otras. Doblamos un poquito así. Y ya la tenemos doblada. Lo que haremos será cortarla.
Entonces, en una bandeja de horno, lo que vamos a hacer va a ser colocarlos y lo metemos en el horno a unos 180 grados o así durante 7-8 minutos. Lo primero que vamos a hacer va a ser picar la cebolla en cuadritos muy finitos. Vamos a poner en una sartén un poquito de aceite de oliva de aquí de la provincia de Castellón, que es buenísimo, una arbequina, y le vamos a echar la cebolla. Luego vamos a coger los tomatitos, tomates secos al sol. Vamos a ponerle los tomatitos secos, ahora que tenemos ya la cebollita pochada. Y mientras se nos acaba de hacer, vamos a cortar el calamar. Vamos a cortarlo en dos. Le vamos a hacer unos cortes para que el calamar, cuando lo echemos a la sartén, se nos rice. Vamos a saltear las setitas. Y ahora el calamar lo vamos a cortar en tiras. Esto que ya tenemos ya la cebollita y el tomate, lo vamos a retirar del fuego. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser saltear el calamar. Ahora lo que vamos a hacer va a ser un pesto de orégano. Hojitas de orégano, un poquito de parmesano. Vamos a poner unos piñoncitos, un poquito de zumo de limón. Le vamos a poner aceite de oliva. Y ahora vamos a meter todo esto en la Thermomix. Ya teniendo todos los ingredientes, lo que vamos a hacer ahora va a ser montar el plato. Vamos a sacar del horno la pilo pizza. Lo que haremos será ponerla en el fondo del plato. Encima le vamos a poner los tomatitos secos. Vamos a poner encima unos trocitos de setas. Y ahora le vamos a poner los rizos de calamar. Ahora le vamos a poner un poquito de pesto. Le vamos a poner un poquito de parmesano. Le vamos a rallar un poquito de cáscara de limón. Y luego lo terminamos con unos gratinados. Bueno, y aquí tenemos la pizza que hemos hecho. A ver qué te parece. Muchas gracias, Antonino. Muy bien, gracias a ti. Que aproveche. Gracias. Un colorit y unas sensaciones y unos aromas que tinc ganes de mirar-la. Bé, anem a parlar ara en quin matrimoni casarem la pizza i el vi. Les Alcuses, de la bodega del celler del Roure de Moixent. Un vi en tres tipus de varietats. Porta Monastrell, que és l'autòctona, Tempranillo i Cabernet Sauvignon. Un vi sabrós, ben estructurat, la madera la té molt ben arredonida en el cos del vi. I, a més, el Monastrell mos aporta la peculiaritat d'un vi mediterrani. Ara sé perquè Robert Parker, un gurú del vi nord-americà, el va puntuar també. Che, que bo! El primer que ha fet Antonino per cuinar esta pizza tan original ha sigut pintar un full de pasta filo amb mantega fosa i doblar-lo formant 6 capes. Posteriorment, ha ofegat la ceba i les tomaques seques, ha saltat els bolets i ha fregit els calamars tallats en tires. Per a muntar la pizza, ha disposat la pasta filo sobre un plat i ha anat col·locant els ingredients que han passat per la paella. Ha finalitzat amb uns llegums germinats i una salsa pesto molt especial que ha fet mesclant l'oli d'oliva amb orenga fresca i formatge parmesà. I la pizza ha quedat magnífica, a punt per ser degustada en companyia d'una ampolla de vi, Les Alcuses, del celler del Roure. Bon profit, Joan, que avui te ho has guanyat.